Acto programado por la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta y por el Instituto de Estudios Ceutíes, que se centrará sobre un tema que a mí me es especialmente grato, como es el de los museos. Creo que casi todos me conocéis y sabéis que he trabajado algunos años en los museos locales y es un tema que me parece especialmente importante. Hace unos años, cuando la nueva Junta Rectora del Instituto de Estudios Ceutíes tomó cargo de esta institución, una de las cuestiones que planteaba en su programa electoral era la revitalización del Museo de Ceuta. Intentábamos que Ceuta contara con un museo, porque por paradójico que les pueda parecer a ustedes, las piezas arqueológicas ceutíes tienen sitio en el Museo del Louvre, en el Museo de Lisboa, en el Museo Nacional de Rabat, en el Museo Arqueológico Nacional y en muchas otras instituciones donde nos piden esas piezas porque las consideran relevantes. Y sin embargo, en nuestra ciudad no tenemos un lugar donde exponerlo. Así que decidimos iniciar un ciclo de conferencias relativas al mundo de los museos desde muy diversos aspectos. Y creo que no podríamos tener mejor inauguración que contar con Ángeles Castellano, que es quien me acompaña hoy. Los museos son unas instituciones con una larguísima tradición, una larga historia, pero a mí me parece especialmente destacable hacer alusión a su capacidad para adaptarse a los retos nuevos que le impone la sociedad. Y así en los últimos años se ha producido una completa renovación de las formas de exponer, de la función de los museos de cara al público, en fin, de muchísimos aspectos. Y de eso es de lo que viene a hablarnos precisamente Ángeles. Ángeles Castellano inició su relación con este mundo en el Museo de Salamanca, donde comenzó a hacer excavaciones con su director, Gómez Santoya, y después pasó al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Y en la actualidad es conservadora de la sección de antigüedades griegas y romanas del Museo Arqueológico Nacional. Al margen de esto, ella tiene una labor importantísima en todos estos años que está trabajando allí, como comisaria de exposiciones, como fomentadora de actividades culturales de muy diversos tipos, como una persona que se ha preocupado de llevar el patrimonio español tanto a puntos de la propia nación como a otros lugares de Europa y de Estados Unidos. Así que en este sentido es una persona con una enorme experiencia, una experta en el tema, y este trabajo le ha canjeado algunos premios, incluso internacionales, con los que ha sido reconocido su labor. También desde el punto de vista de la investigación, ha participado en numerosas intervenciones, en numerosas excavaciones internacionales, desde la Villa Adriana en Italia hasta Tamuda, aquí muy cerca, porque Ángela no es una persona que ha caído en nuestra ciudad para hacer esta conferencia. Ella tiene una larga relación ya con Ceuta y con Melilla también, y con el norte de África en general, y conoce muy bien la problemática de nuestras ciudades. Tiene, por supuesto, un extenso currículum con multitud de publicaciones, de las que yo he anotado pues simplemente algunas más recientes: Muertas en la Muerte, Monumento Funerario Femenino en la Antigua Roma, en el Museo Arqueológico Nacional, es una obra colectiva que se llama Mujeres en la Hispania Romana. También tiene otra sobre orfebrería romana en Hispania, y también he apuntado aquí otra más sobre Eros y Antero, la sexualidad de la sexualidad femenina. En definitiva, a mí más que estos datos, que me parecen un poco fríos, que ustedes pueden teclear en internet su nombre y los van a conseguir con más claridad que lo que yo estoy poniendo, a mí me gustaría resaltar de ella ese carácter de una persona que tiene una profunda experiencia en este mundo. Y una profunda experiencia que le llevó a participar en una de las labores más fascinantes que se han llevado a cabo en el mundo de los museos en España en los últimos años, como fue la renovación del Museo Arqueológico Nacional. Como les digo, los museos son unas instituciones que intentan adaptarse a las necesidades de los nuevos públicos, las necesidades que van surgiendo, y el Museo Arqueológico Nacional se planteó ser un museo del siglo XXI y llevó a cabo una renovación de toda su exposición,
que ha tenido un grandísimo éxito. Yo creo que el número de visitas se ha incrementado notablemente, y comentaba José Antonio antes que esta renovación es precisamente uno de los premios que tiene el propio Ministerio en su página web, ¿no? Lo que muestra al mundo es la renovación del Museo Arqueológico Nacional. Yo no quiero robarle ni un minuto más, y solamente me gustaría, primero, agradecer especialmente a Ángeles el haber encontrado un hueco para desplazarse a Ceuta. Le aseguro que tiene una agenda que es infernal, y sin embargo ha sabido encontrar un poco de tiempo para acompañarnos estos días. Y también agradecerle especialmente, sintiéndome muy culpable por ello, haberla empujado a una pequeña aventura, que es una sorpresa que yo no le voy a desvelar, pero que ha preparado una exposición, una intervención, una conferencia que nos va a tocar muy de cerca, porque creo que van a ver ustedes cosas que nunca vieron, que es de su ciudad. Así que sin más, reitero mi agradecimiento, bienvenida, y espero que no sea la última vez que esté con nosotros, Ángela. Gracias. Muchas gracias, Fernando, eso espero. Vamos allá. El Museo Arqueológico Nacional es sin duda un museo de y para el siglo XXI. Aunque son más de 50 salas de exposición permanente las que alberga la institución, vamos a centrarnos esta tarde en hablar de las etapas históricas de Grecia y de Hispania romana, ya que tratar de toda nuestra historia arqueológica sería inabarcable. Pero lo que nos sirve y vamos a ver para estas dos etapas nos vale para la prehistoria, protohistoria, el antiguo Egipto, la Edad Media, la Edad Moderna y la historia de la moneda a lo largo de los siglos. Todos esos miles de años que van desde la prehistoria hasta la segunda mitad del XIX son las etapas de las que trata el museo con sus colecciones. Con la fundación del Museo Arqueológico Nacional por Real Decreto de Isabel II de 20 de marzo de 1867, los objetos que formaban parte de la Biblioteca Nacional, del Museo de Ciencias Naturales, de la Escuela Diplomática y los de propiedad estatal se constituyeron la primera colección estable del museo, del que vamos a hablar esta tarde, y espero que todos aquellos que no lo conozcan puedan hacerlo muy pronto. En 1862, el investigador alemán Hübner recopila las inscripciones latinas españolas, y otros estudiosos hacen lo mismo con esculturas de bronce y mármol, cerámica, vidrio o mosaicos. Por la intercesión del rey Carlos III, antes virrey de Nápoles, se cedieron mosaicos de excepcional importancia para nuestras colecciones romanas y otros objetos procedentes de las excavaciones de Pompeya, Herculano y Roma. Entre 1872 y 1892 hay un periodo de consolidación y compra de grandes colecciones como las del Marqués de Salamanca en 1868. Entre otras, llegan al museo las esculturas sedentes de Livia y Tiberio procedente de Paestum y que constituyen, desde su hallazgo, un referente de primer orden de la escultura clásica mundial. Internacionalmente reconocidos son también los más de 1000 vasos griegos que el Estado compra a los descendientes del Marqués de Salamanca. Se adquieren asimismo la colección Góngora, las de Miró, las de Tomás Asensi, la colección Vives y la colección Ibarra, entre otras grandes. Casi todas las piezas de estos coleccionistas son de la Bética y de la Lusitania. Llegan también a nuestras sedes todas aquellas piezas arqueológicas de las excavaciones sistemáticas de Baelo Claudia, Cástulo, Itálica y Augusta Emérita, entre otros yacimientos singulares. Ya en la segunda mitad del siglo XX, la compra más importante, tanto en número como en calidad de piezas, fue la colección Varefisa. Y desde entonces hemos seguido adquiriendo obras de singular relevancia para que formen parte de nuestra colección estable y en nuestras nuevas salas. Desde los años 90 esperábamos una gran obra de remodelación del museo y así sucedió. Empezamos en 2007 a preparar la selección de piezas, el discurso museográfico, los audiovisuales, el montaje y todo aquello que conllevaba lo que iba a ser la creación del nuevo museo y que deberíamos ofrecer con modernidad y acierto a toda la sociedad.
En el MAN se había realizado una gran reforma de todas las salas y lugares de trabajo en los años 70 y nosotras mismas habíamos hecho renovaciones parciales en la exposición permanente tanto del mundo griego como de la cultura romana. Estas renovaciones parciales nos sirvieron en alguna medida para que este nuevo programa museológico y museográfico al que se enfrentó el Museo Arqueológico Nacional de 2008 a 2015 para la exposición permanente de casi 15.000 piezas arqueológicas que se hayan expuestas en la actualidad. Antes de iniciar la explicación del nuevo discurso de salas, me van a permitir que recuerde esos momentos en los que para iniciar la obra arquitectónica tuvimos que trasladar las piezas a otros lugares distintos de los que ocupaban. Y es que de esos 6 años que duró la obra y la instalación museográfica, el museo solo estuvo cerrado al público 30 meses, lo que quiere decir que convivimos piezas arqueológicas, operarios, una media de unos 150 al día y público en un mismo espacio. El lema de Abierto por Obras, que fue nuestro lema en ese momento, constituyó un verdadero aliciente para nuestro trabajo. Todas las piezas de todos los departamentos, sin excepción, tuvieron que moverse. Más de 1,5 millones de piezas. En algunas ocasiones permanecieron dentro de la sede del museo y en otras, sobre todo las piezas de gran formato, fueron llevadas a una nave almacén del Ministerio de Cultura a unos cuantos kilómetros de Madrid. Para este traslado, realizado por especialistas en transportes de obras de arte, bajo nuestra supervisión en todo momento, tanto en el museo como en aquel almacén, realizamos todo tipo de documentación escrita y gráfica, además de asegurarnos que nuestro patrimonio iba y estaba allí en condiciones adecuadas. Como cualquier otro de los departamentos que forman el Museo Arqueológico Nacional, tuvimos que ajustarnos a las normas que nos dictaron desde el Ministerio de Cultura, por indicación de ellos mismos, del arquitecto y su equipo y de la empresa del montaje museográfico. Todo ello para lograr unificación en el lenguaje, tanto de textos como de recursos expositivos, y hacer que las magníficas piezas arqueológicas con las que contamos resalten. Recreamos y creamos nuevos puntos de vista de la historia pasada para ser mejor comprendida en el futuro, en este siglo XXI. Una vez que finalizaron las obras arquitectónicas, se habilitaron los almacenes o salas de reserva y se montaron las vitrinas que ahora pueden verse, seguimos nuestra labor con las piezas y también con los textos audiovisuales y otros recursos museográficos. Antes ya nos habíamos preparado montando lo que serían las vitrinas definitivas dentro de nuestros almacenes. Esta prueba, o estas pruebas, que hicimos miles, las hicimos para tener en cuenta cualquier eventualidad que pudiera surgir a la hora de la instalación definitiva e ir así, podríamos decir, sobre seguro y hacer del todo perfecto nuestro trabajo. Con estas actuaciones supimos el número exacto de pedestales que necesitaban las piezas dentro de las vitrinas, sus medidas, si alguna obra necesitaba un tratamiento especial de sujeción, por ejemplo, y cómo iba este a hacerse por parte del profesional de la empresa museográfica, contando siempre con nuestra aprobación. Tenemos que decir que nuestro trabajo lo hicieron fácil estos magníficos compañeros de montaje y que van a ver ustedes a lo largo de las imágenes. La cultura hispanorromana se encuentra expuesta en el primer piso del edificio y ocupa desde la denominada sala 19 a la 22 y una pequeña parte de la sala 23. El espacio es muy variado, tenemos desde una gran sala muy alargada, tipo pasillo, al gran pasillo central, que ven ustedes en las imágenes, inundado de luz natural. En Roma, las salas de Roma, contamos con 30 vitrinas y casi 800 piezas expuestas. Siendo España un lugar de encuentros culturales, el nuevo discurso de estas salas dedicadas a Hispania Romana muestra los grandes ejes vertebradores y los rasgos y expresiones culturales característicos de los casi 5 primeros siglos de nuestra era. Nuestro discurso parte de una condición previa: el carácter heterogéneo de nuestras colecciones romanas llegadas desde procedencias muy diversas. Elegimos insistir en la unidad, resaltar los rasgos culturales comunes a todas las regiones de Hispania o del Imperio Romano
y no incidir en rasgos diferenciales. De esta manera mostrábamos la riqueza e importancia de las colecciones y facilitábamos al público la comprensión de ese momento histórico, de los cambios producidos respecto al periodo anterior y de su herencia cultural brillante, decisiva y compleja que se mantuvo a lo largo de los siglos y convivió con nuevas aportaciones y legados. Dentro del discurso cronológico de la nueva museografía del MAN, los siglos de la Hispania Romana se insertan como elemento clave en el desarrollo histórico de nuestra múltiple identidad. La exposición deviene conceptualmente a partir de la transformación de las sociedades y los territorios peninsulares e insulares, consecuencia de la presencia militar romana en la península ibérica, del proceso de conquista y de su incorporación gradual a la estructura del imperio. A su llegada, los romanos encontraron aquí un inmenso y rico territorio, una gran diversidad étnica, política y social y marcadas diferencias culturales. La nueva realidad provocó profundas transformaciones, pero el éxito de Roma radicó en que estas diferencias no obstaculizaron nunca la gestión territorial ni la explotación de los recursos, porque la herramienta empleada fue la misma. Una élite indígena que gobernaba en su nombre, administraba sus intereses y propagaba la cultura romana. A partir del año 19, antes de nuestra era, Augusto finalizó la guerra contra cántabros y astures y comenzó el largo periodo de paz en el que España quedó definitivamente integrada en el Imperio Romano. Nuestro discurso recoge esta nueva situación histórica y se articula a través de cinco grandes espacios físicos y simbólicos que definen todo el territorio. La narración museográfica se centra en la ciudad hispanorromana, base de la organización territorial y administrativa de Hispania, célula económica, social y política del imperio. El objetivo es que el visitante pueda hacer un recorrido imaginario por una ciudad, entrar en el foro, corazón político de la urbe, donde se sitúan los edificios administrativos y religiosos y donde se exponen los símbolos e imágenes del poder imperial y municipal. Seguir hacia aquellos lugares donde se producían las manufacturas necesarias para la vida cotidiana, ir hacia el espacio dedicado al ocio y espectáculos, entrar en una casa privada, visitar las necrópolis situadas junto a las vías y llegar finalmente al campo para conocer alguna de las grandes villas rurales. En la que denominamos como unidad temática poder y sociedad, presentamos por una parte los instrumentos que Roma utilizó para someter e integrar a Hispania en la nueva macroestructura del imperio y en la nueva cultura latina, y por otra la explotación sistemática de los recursos naturales hispanos. Siete unidades expositivas muestran los instrumentos de poder a través de unas magníficas e inigualables piezas. En primer lugar, la ley. La ley simboliza, a través de la tabla de bronce que contiene parte de la Lex Flavia otorgada al Municipium Flavium Malaquitano por Domiciano, el principal instrumento de organización y administración de las provincias hispanas. La legislación unificadora articulaba así un sistema administrativo perfectamente organizado. Un casco de legionario y una punta de lanza, bueno, se ve la imagen, nos hablan del ejército, ese gigantesco aparato militar, instrumento de dominación y expresión del poder represivo de Roma. Para representar las infraestructuras elegimos este miliario, hallado en la Vía Augusta, que procede de Úbeda, de Jaén, que es un magnífico testimonio de la amplia red de vías terrestres que cruzaban Hispania hasta el último rincón habitado. Tenemos además una bomba hidráulica de las minas de Sotiel Coronada, que sintetiza la aplicación de las nuevas tecnologías romanas que permitieron incrementar la producción a unos niveles sin precedentes. Tenemos también, para explicar la lengua, una inscripción que es una placa epigráfica procedente de Itálica que recoge en letras cursivas los primeros versos de la Eneida. El latín, primera lengua común europea,
y cuyo uso era imprescindible para ser ciudadano romano. También presentamos los tres sectores productivos primarios, el agropecuario, el pesquero y el sector minero, por la importante aportación que supusieron para el modelo económico imperial. Estos recursos ya habían sido buscados y explotados por otros pueblos mucho tiempo antes, pero ahora se produce un importante salto cualitativo y cuantitativo. Roma perfeccionó las técnicas de explotación existentes e impulsó una economía cada vez más excedentaria y abierta al comercio exterior. Queremos destacar esta estela funeraria que se halló en Baños de la Encina, en Jaén, y está erigida en memoria de Quartulus, un niño que murió a los 4 años y que está representado, como ustedes ven en la imagen, con un cesto minero en una mano para el transporte del mineral y un pico para la extracción del metal en otra. La explotación de metales convirtió a nuestro territorio en el distrito minero más importante del imperio. Las minas de oro, como todos ustedes saben, eran monopolio del Estado, propiedad del emperador, quien delegaba su explotación en el gobernador de la provincia. En ellas trabajaban niños, esclavos y hombres libres asalariados. Hispania mantuvo una agricultura intensiva sostenida en 2 recursos alimenticios básicos, el trigo y el aceite. Roma potenció su producción, distribución y comercialización a gran escala. La península y el norte de África fueron el granero de Roma. El aceite producido en la Bética y controlado también por la Casa Imperial se exportó a Roma, a toda Europa, Asia Menor y a la actual India. En cuanto a la explotación de los recursos marinos, se intensifica y perfecciona, al igual que las demás. Con Augusto se desarrolla una importante industria conservera en el Mediterráneo, de la que todos ustedes saben bastante más que yo, con una red de factorías de salazón asociada a otras actividades como las salinas costeras y también las de interior, piscifactorías y alfares para la fabricación de envases. Las ánforas expuestas, que ven ustedes ahí un par de ellas, dedicadas al transporte comercial de estas salmueras, muestran la importancia de esta industria conservera que exportó sus productos, especialmente el garum, por todo el imperio. En la sala siguiente, en el espacio siguiente, tenemos lo que hemos denominado los hispanorromanos y mencionamos las transformaciones sociales que tuvieron lugar durante el proceso de romanización. Las fórmulas jurídicas utilizadas para facilitar la convivencia entre las sociedades indígenas y los administradores y colonos romanos. Estamos, también como saben, en una sociedad jerarquizada y de clases. De todas formas, el poder romano propició como elementos integradores con los pueblos de la península ibérica la práctica del hospitium y el patronatus, instituciones que conllevaban obligaciones y derechos por ambas partes y facilitaban la convivencia. Los documentos legales que ven ustedes ahí en la vitrina de bronce son firmados entre romanos e indígenas, son piezas excepcionales. Exponemos también retratos pertenecientes a las élites sociales. Esto nos permite explicar el nuevo orden en el que el estatuto jurídico personal, ser libre y poseer el derecho de ciudadanía, fue el requisito básico para moverse en la escala social. En la cúspide, naturalmente, se situaban los miembros de la clase senatorial, después los miembros del orden ecuestre que desempeñaban magistraturas de rango local, como el personaje representado aquí en este retrato de bronce procedente de Tiermes. En cuanto a la unidad temática que denominamos la ciudad, introduce a todos nuestros visitantes en los espacios de la urbe. El objetivo es mostrar la vida ciudadana, sus actividades políticas, económicas, sociales, de ocio y de trabajo y a sus gentes. Esta parte de la exposición permanente muestra cómo el modelo ciudadano, aunque anterior a la presencia romana, se multiplicó por toda Hispania, convirtiendo tanto a las ciudades de nueva fundación como a las ya existentes, ahora dotadas de un nuevo y privilegiado estatuto jurídico como colonias o municipios, en células administrativas del Estado.
espacios urbanos de convivencia, de participación política, de trabajo y de ocio, marcos espléndidos para la exaltación del poder y del nuevo orden político. Las cinco tablas de bronce que contienen diversos capítulos de la Lex Coloniae Genitivae Juliae, dictadas entre el año 20 y 24 de la ciudad de Osuna, y la tabla que contiene la Lex Flavia Municipalis para el municipio de Salpensa, son piezas de singular valor a nivel mundial y nos permiten conocer la importancia de la ley romana, instrumento que organizó la administración del imperio y reguló todos los aspectos de la vida política, social y económica de sus habitantes. La organización política de Hispania se basaba en las comunidades urbanas, naturalmente, especialmente en las colonias y municipios. La vida ciudadana se regía por leyes que emanaban de los órganos legislativos municipales sometidos a la norma de derecho romano y que se exponían a la vista pública en tablas como esta para ser leídas y obedecidas por todos. En torno al foro y a su monumentalidad, se expande la ciudad. Aquí reunimos retratos y esculturas del emperador y de su familia, ya que es en este lugar donde se despliega especialmente el lenguaje propagandístico y legitimador del poder. Presiden el espacio del foro, del patio, las esculturas sedentes de la emperatriz Livia y de su hijo Tiberio y un conjunto de 15 retratos de emperadores y miembros de las familias imperiales desde la dinastía Julio-Claudia hasta la de los Severos, situados sobre pedestales exentos, como están viendo ustedes en la imagen, en una única plataforma, completan el discurso de la imagen del poder. Estos retratos nos permiten también dar a conocer a los más importantes personajes del imperio y a través de sus biografías algunos de los grandes hitos de la historia de Roma. Por otra parte, las familias más destacadas se implicaron notablemente en el gobierno de sus comunidades y en el desarrollo de la vida municipal. Desempeñar un cargo público era un medio de promoción social y política, un privilegio que conllevaba la obligación de realizar actos de evergetismo, es decir, reparto de dinero, construcciones de edificios e infraestructuras, financiación de juegos y representaciones teatrales para beneficio y diversión de todos los ciudadanos. Estas acciones eran recompensadas con el derecho de poder erigir una estatua en espacios públicos, sobre todo en el foro. En las esculturas, el ilustre ciudadano va vestido con toga, privilegiado símbolo de su derecho de ciudadanía, y así mostramos excepcionales figuras de hombres togados procedente de Augusta Emérita, Baelo, Claudia e Hiponuba, y otras esculturas, como esta paliata, procedente de Medina Sidonia, situada junto a los muros del patio y del museo, igual que lo estarían en cualquiera de los foros hispanos. Asimismo, exponemos inscripciones honoríficas en honor de los emperadores, dedicadas a Nerón y a Tito, entre otros, o a miembros destacados de la sociedad. También como este, que es un dintel, el llamado dintel de Cartagonova, del Teatro de Cartagonova, que mide más de 4 metros de longitud y pesa más de 4.000 kilos, 4 toneladas. En este dintel se recoge la inscripción dedicada por el municipio de Cartagonova para conmemorar el acto de vergetismo realizado por el edil Lucio Emilio en la ampliación y reforma del teatro. Todas estas piezas son testimonio de estos valores cívicos y de la promoción pública de los evergetas y dedicantes. Sobre un podio escalonado, a imagen de un templo, tenemos las esculturas de Venus, Apolo, Minerva y la escultura de la emperatriz Livia, procedente de Baena, que ven ustedes ahí en la parte derecha de la imagen, representada como Fortuna, divinidad que otorga a los hombres abundancia y prosperidad. Esta escultura es sin duda un magnífico ejemplo del culto imperial. Los cultos originarios de Egipto y Asia Menor tuvieron una enorme popularidad entre la población hispanorromana. Permitidos e incluso apoyados por el Estado, ofrecían la promesa de vida en el más allá. Veneran a Isis,
a Apis, a Cibeles, a Atis, dioses todos ellos de fecundidad y resurrección, representaciones de estas divinidades, instrumentos de su culto y recipientes rituales se exponen en dos vitrinas situadas sobre una plataforma y también exponemos piezas referentes a cultos indígenas, al cristianismo y al judaísmo. Adyacente al patio tenemos la unidad temática llamada Talleres y Mercados, que aborda la vida económica y productiva de la urbe. Se exponen también los principales tipos del sistema monetal, como son los áureos de oro, denarios de plata, ases, sestercios y monedas fraccionarias en bronce. Otras vitrinas y objetos nos invitan a recorrer las diferentes oficinaes, talleres donde se elaboran las piezas e instrumentos necesarios para la vida cotidiana, y las tabernae, donde se exponen para su venta al público. Tenemos vidrio, tenemos oro y piedras preciosas, bronce, cerámicas, todas ellas hablan del entramado artesanal y productivo de la ciudad. En cuanto a la unidad temática juegos y espectáculos, esta unidad nos introduce en el espacio del ocio y de las exhibiciones imprescindibles en la ciudad. Hay un audiovisual que inicia este capítulo, que recorre los principales edificios de Hispania dedicados a la mayor pasión de los romanos, sus anfiteatros, teatros y circos. También contiene el audiovisual imágenes de pinturas murales y quisimos incluir también fragmentos de películas como Gladiator y Ben-Hur, en donde se muestran las actividades y la forma en que se realizaban estas, en concreto, los gladiadores o las carreras. El anfiteatro habla de los muneras, juegos gladiatorios, y las venationes, cazas de animales salvajes o luchas de fieras. En su arena, como todos ustedes saben, se enfrentan a muerte los gladiadores, hombres libres, esclavos o condenados que han sido entrenados en una escuela municipal. Todo cuanto ocurre en el anfiteatro se legisla, y junto a esos dos mosaicos, emblemata, que son mosaicos de pared, tenemos el famoso Senado Consulto de Itálica, que es una ley de menor rango que las anteriores, mostrada donde se van desgajando, descomponiendo los tipos de gladiadores que luchan en el anfiteatro de Itálica, incluidos los precios a los que se debe comprar los gladiadores y los precios que hay que poner, que tienen que apostar en el teatro, porque la entrada era naturalmente gratuita. Las representaciones escénicas, los juegos gladiatorios y las carreras de caballos se ofrecían a los ciudadanos de forma regular y gratuita en honor del emperador o de los dioses. Gobernantes y miembros de las clases altas los financiaban. Hubo teatros, anfiteatros y circos absolutamente en todas las ciudades del imperio, y sus arquitecturas fueron un prodigioso despliegue de espacios, técnicas y propaganda. El circo muestra las carreras de vigas, cuadrigas y caballos, espectáculo que levanta pasiones y arrastra hasta sus gradas a multitudes que animan a los aurigas y caballos de su equipo favorito. Tres magníficos mosaicos ilustran esta parte, que son los que están viendo en la imagen, con aurigas vencedores de los equipos de los verdes, de los azules y de los rojos. Y llegamos a la domus, al espacio donde tenemos la domus, la casa. Aquí hemos querido mostrar los espacios y objetos característicos de la vida doméstica. Se sitúa en la parte posterior al foro y se concibe como un microcosmos, un espejo reducido de del espacio público. Entramos en un espacio íntimo. Su modelo espacial, centrípeto al atrio, es imagen de los progresivos niveles de intimidad entre visitantes y habitantes de la casa. La casa es el escenario de la vida cotidiana de la familia propietaria, concepto que incluye también a los libertos y esclavos que viven y trabajan bajo el mismo techo. Es también, como no, símbolo social. Desde las grandes villas suburbanas hasta las más humildes de las habitaciones, la casa refleja a través de su arquitectura, decoración y ajuar
la situación social, riqueza e influencia de su dueño. Los objetos que en estas zonas expositivas se reúnen en sus vitrinas, pedestales y plataformas presentan los espacios característicos. El atrium, que es un pequeño patio abierto que ordena el acceso a todas las dependencias en cuyo centro se sitúa el impluvium. El tablinum, representado por un magnífico pie de mesa que ven ustedes ahí ligeramente reflejado, una lucerna de bronce y un mosaico, que es el espacio de trabajo y representación del dueño. Aquí se celebra la reunión matinal de los clientes o deudores. El triclinio o comedor, que es una de las habitaciones principales de la casa, donde se reúne la familia sola o con amigos e invitados para comer o cenar. Vajillas cerámicas y de bronce y elementos de adorno recrean este espacio de convivialidad. El ámbito privado, el más privado de la casa, está presidido por el peristilo, un patio con jardín rodeado por un pórtico de columnas. En torno a este patio se distribuyen las habitaciones. Es un recinto de descanso donde disfrutar de la belleza de una naturaleza domesticada y de las esculturas y pinturas murales que lo adornan. Sátiros, ninfas, musas, dioses, héroes habitan este espacio. En el peristilo, también al fondo, se sitúa, o se puede situar, normalmente sí que lo hacían allí, el larario, que es una pequeña capilla donde se exponen y reciben culto la figura de los lares, protectores de la familia y de los dioses por los que se siente una especial veneración. Terminamos este montaje museográfico hablando de los cubícula, que son los dormitorios, donde tenemos expuestos los objetos más íntimos y cotidianos de mujeres, hombres y niños. Junto a la casa hemos situado y expuesto las necrópolis. La morada de los muertos es contigua a la de los vivos. Una estela de Úbeda nos indica en su inscripción que nos adentramos, de la que ven ustedes ahí a la izquierda, que nos adentramos en el espacio de la muerte con el siguiente epígrafe: desde este lugar y hasta las vías públicas es el espacio de los monumentos funerarios. La ciudad de los muertos es un reflejo de la estructura social y de los diferentes modelos culturales y religiosos presentes en la ciudad de los vivos. La estratificación social se aprecia en los diferentes tipos de necrópolis, en las vías bordeadas de tumbas y en los cementerios. La misma expresión del ritual funerario es un reflejo de la jerarquización de la sociedad. Las necrópolis son un microcosmo heterogéneo donde conviven diferentes rituales de enterramiento, inhumación y cremación. Se levantan tipos muy diversos de monumentos individuales, familiares o colectivos, torres, mausoleos en forma de templo, construcciones en forma de habitación, columbarios, hipogeos, aras funerarias o simples fosas. Sus formas responden a tradiciones culturales arraigadas en el pasado o a nuevas costumbres. El deseo es siempre destinar un espacio a los difuntos y perpetuar su memoria a través de la arquitectura, la imagen y, por primera vez, la palabra escrita. De estos monumentos funerarios con epigrafía que tenemos expuestos, hemos elegido para situarlos de forma permanente 23, de los cuales 15 son monumentos propios de mujeres fallecidas, y en otros 3 de ellos aparecen los nombres de las mujeres que dedican o erigen el monumento a su padre o a su marido muerto. Esta representación, en la que predomina lo femenino sobre lo masculino, fue posible gracias a los centenares de monumentos funerarios con los que cuenta nuestro departamento en su colección estable y al hecho de que no haya menoscabo alguno en el discurso museográfico, sino más bien al contrario, enriquece el razonamiento sobre el mundo de la muerte que se expone en la sala. Sabemos las edades, años, meses y días
en los que murieron algunas de ellas. La más pequeña, Cartilia, falleció con 3 años, y las mayores, como Ulpia y Juliana, con 71, y Licinia, con 35. La más importante en cuanto a clase social es Levisina Auges, esposa de un procurador de Augusto. La epigrafía del monumento nos dice también que Sextilia era de la ciudad de Clunia y que Ulpia provenía de Madaura, en la actual Argelia. Los adjetivos buena, dulcísima y querida son los más frecuentes para definir a estas hijas, esposas, madre, ciudadanas libres y libertas que aparecen en los monumentos de la sala de las necrópolis del museo. Este columbario, con estructura vertical y hornacinas superpuestas, acoge unas cinerarias de plomo, vidrio, mármol o cerámica y placas con inscripciones dedicadas a los muertos. En una vitrina adjunta tenemos también objetos característicos de los ajuares funerarios. Son los objetos cotidianos que los fallecidos llevarán en su último viaje y les acompañarán en su nueva morada en la otra vida. El hallazgo de estas piezas en las excavaciones, en las que muchas veces aparecen intactas, es fundamental para el estudio y conocimiento de la vida y costumbres de los romanos. Dos maravillosas y admiradas esculturas, un himno y un Eros dormido, ambas procedentes de Elche, son el símbolo por excelencia del sueño de la muerte, de la eternidad sin vida. Ambas son guardianes y acompañantes de la tumba. Y caminamos desde las necrópolis hacia una de las últimas unidades temáticas que denominamos el campo, y con ella nos adentramos en el paisaje rural. Esta nueva sala expone los elementos materiales que definen la vida en el campo y ofrece, a través de un espectacular montaje museográfico, que nos causó muchísimos disgustos, todo hay que decirlo, una visión impactante de la importancia de las suntuosas villas hispanorromanas. El campo Ager es el territorio productivo de la ciudad, pero es también un espacio residencial, agrícola, ganadero, tierras de labor, pastos, villas, aldeas, cabañas, molinos, todo ello configuran el paisaje del campo. Desde el siglo I, antes de nuestra era, Roma introduce cambios en la organización de la producción agrícola y distribución del suelo hispano. Una parte se reserva como ager público de uso comunal, otra se reordena entre los propietarios indígenas, o se asigna a través de parcelación o centuriación a los colonos itálicos. Este proceso implica la explotación de nuevas tierras, el establecimiento de una red de caminos y aguas y la definición jurídica de la propiedad. La implantación de los modelos romanos de explotación del campo se traduce en la difusión de villas por todo el imperio. En el campo, Ager, está el fundus, que consta de una pars urbana, la villa o casa señorial, que es el sector residencial, y de una par fructuaria, que son los almacenes y dependencias de trabajo, y de la par rústica, que es las tierras. Las villas disponen de habitaciones de verano y de invierno, ordenadas en torno a un patio central, zonas públicas con pórticos, peristilo, triclinia, salas de recepción y zonas privadas. La decoración musivaria y pictórica, los programas escultóricos y el mobiliario son reflejo de la riqueza del propietario, de su cultura y el deseo de vivir rodeado de todas las comodidades de la ciudad, pero en el campo. Estos magníficos mosaicos son un clarísimo ejemplo de ello, y todos responden al gusto erudito del dominus para pavimentar su casa. La riqueza de una villa también está marcada naturalmente por la extensión y calidad de las tierras de labor, de sus cultivos y de la pars fructuaria, almacenes, graneros y todo lo que conlleva. Un dolium, que es la imagen que ven, la gran tinaja procedente de Santa Pola en Alicante, alude a la producción del vino y aceite para el consumo de la villa, para abastecer la ciudad o para exportar a otras provincias.
La unidad temática Diócesis Hispaniarum introduce ya por último al visitante de la parte romana en una nueva sala y en un periodo de cambios. Durante el siglo III, todos sabemos que el imperio vivió un periodo de inestabilidad política y económica. Hispania perdió su protagonismo en el suministro de metales y los mercados de abastecimiento de productos agrícolas se trasladan al norte de África. Se produce un mayor intervencionismo fiscal y administrativo en el gobierno de las ciudades, reduciendo aquella autonomía que había sido clave del dinamismo del sistema. Hispania se encuentra marginada, o al menos al margen, de los grandes problemas del imperio y de sus ejes estratégicos o comerciales que ahora se desplazan hacia el centro de Europa y hacia Oriente. Después de las reformas de Diocleciano en el 294, en el 284 y en el 288, se dividió Hispania en 5 provincias agrupadas en la denominada Diócesis Hispaniarum, dependiente del prefecto de las Galias. El siglo IV es para nuestros territorios con el emperador Teodosio un siglo de bonanza económica basado en 2 elementos fundamentales, la explotación del campo y las actividades artesanales en torno a la ciudad. Las ciudades mantenían unos niveles medios de población y si ya no se realizan grandes obras de infraestructura o monumentalización, sí se llevaban a cabo reformas y reparaciones, pero ya no es la ciudad el único centro gravitacional de la vida hispano-romana, pues las clases altas invierten su fortuna en grandes centros rurales. La villa es ahora la imagen que refleja la nueva distribución del poder y la nueva estructura social y territorial. Con señores y latifundios, domini et fundi, mostramos a través de los mosaicos procedentes de Arronis, Navarra y Alcalá de Henares, situados en los muros de la sala, también de las excepcionales y singulares esculturas de mármol procedentes de la villa de Valdetorres del Jarama, de la vajilla y los objetos de lujo que decoran su casa, la riqueza, la cultura y la estética de los grandes y últimos propietarios rurales que tantos conocimientos nos dejaron. Con esta exposición de las salas del Museo de Roma, hemos querido explicar su historia, que es nuestra historia, al igual que nuestra historia y la de los romanos, ambas asientan sus cimientos en el mundo griego. En la sala de Grecia, que vamos a recorrer muy brevemente, hemos querido dar a conocer a través de los vasos cerámicos, terracotas, esculturas en mármol y bronce, los aspectos más destacados de la cultura griega desde el siglo VIII al II antes de nuestra era. Hay una larga vitrina, como esa que ven ustedes a la derecha de la imagen, con 7 espacios que narran de manera cronológica, y es la única vitrina que lo hace así, la historia de la cerámica desde la Edad del Bronce hasta el año 1500, hasta el siglo II antes de nuestra era, época helenística. Damos a conocer la historia de Grecia, sus instituciones, creencias, ritos y cultos, la vida de hombres y mujeres. Es una narración y puesta en escena de lo que fue la cultura, la sociedad, el pensamiento, el arte y el mito a través de los vasos, sus funciones y especialmente de sus imágenes. Desde el siglo XIX el museo cuenta con 2.000 vasos de extraordinaria calidad e importancia cultural y artística. Nuestra colección tiene una relevancia internacional reconocida. Y al igual que para musealizar Roma, hicimos nuestros propios montajes con los compañeros de empresas externas para ensayar lo que iba a ser el resultado final. Siempre teniendo presente que un vaso
es una fuente casi inagotable de información sobre la antigua Grecia. Sus ideas, creencias, valores e instituciones son los núcleos que construyeron los cimientos de nuestra actual civilización occidental. Luego las piezas ilustran temas. El eje del discurso es la construcción de la identidad, esencia del sistema ideológico, ético, social y político, pues Grecia basó en ella su concepción del mundo, del orden frente al caos, de lo civilizado frente a lo bárbaro, de lo masculino frente a lo femenino. Esta construcción de identidad define como modelo ideal al varón y califica de contramodelos a la mujer, al bárbaro, al animal y a la naturaleza agreste. A partir de aquí, abrimos la sala de exposición permanente con dos unidades temáticas claramente diferenciadas, el oikos y la polis, es decir, la vida en el hogar de la mujer, cuya diosa es Afrodita, y la vida en la ciudad del hombre, cuyo héroe es Heracles. Los griegos habían creado un concepto nuevo, el de individuo. Así se cimentó una cultura basada en la libertad individual, cierto que dominaba a una élite de elegidos, pero el hombre por sí mismo tuvo espíritu competitivo, crítico y racional, capaz de cuestionar lo establecido y transformar valores tradicionales. Cada unidad temática que tenemos en la exposición está prologada, la tenemos prologada por una pieza icono de gran fuerza visual y contamos con grandes vitrinas escaparate. Una imagen pintada en el fondo a gran escala potencia la exposición de los vasos. Hay también, tenemos también frases extraídas, pintadas o grafiadas en el fondo de las vitrinas, extraídas de texto clásico que dan, como no, belleza lírica que el contenido científico, la verdad, que no posee. Hay además piezas ancladas en la esfera del mito. Una representa al dios que tutela la actividad a la que nos estamos refiriendo en cada vitrina y la otra narra en sus imágenes las actuaciones realizadas por dioses y héroes, acciones modélicas que todos los mortales tendrán que repetir y que deberán imitar. El área dedicada al oikos, la casa familiar, abre a Gamos, la boda, a Tálamos, el hogar, a Génesis, las edades de la vida. Todo ello recordando que la juventud es sinónimo de belleza y perfección, el cénit de la existencia. En la ciudad, la polis, surge la política, el comercio, el ocio, la ciencia, la religión, el espectáculo teatral, deportivo y la guerra. El gimnasio es el lugar para la educación, es la escuela y la palestra. Jóvenes preparados para la paz y la guerra, siempre esforzados en lograr los objetivos más nobles con la fuerza, belleza y elegancia propia de los hombres libres. El simposio, que es esta vitrina que ven ustedes ahí, el banquete, es el espacio y el tiempo esencial de relación social. Un ritual regulado de ocio y convivialidad masculina, intelectual y política en torno al vino. Preside Dioniso, el héroe es Heracles, único hombre que por sus cualidades humanas y divinas puede beber vino puro. Tenemos vitrinas dedicadas al teatro, al espectáculo, al ágora, a la ciencia y a los grandes santuarios. Centros claves en la vida griega, donde van cientos de personas a ofrendar, comerciar e intercambiar todo tipo de productos. En la muerte, Tálamos, Thánatos, el color y el barniz negro y rojo de las anteriores vasos
se convierte ahora en blanco, que es un engobe especial que tienen los vasos de la muerte. El lugar de enterramiento puede ser señalado con una estela, con una crátera de volutas, un lutróforo. Allí se depositan flores, coronas y cintas. Tres unidades expositivas reconstruyen, o hemos querido que reconstruyan, el espacio de la muerte en la Atenas del siglo V. Para la Magna Grecia del siglo IV tenemos vasos como hidrias y lutróforos que recogieron el agua para el baño nupcial y luego fueron parte del ajuar femenino de una mujer. Ahora estos vasos recogen lo que será su nuevo hogar, el gineceo de Hades, el dios de los infiernos y la vida de la futura esposa idealizada en el más allá. Para las tumbas de hombres hay cráteras con representaciones de templetes funerarios, umbrales de la muerte, donde se despiden de los vivos de los que han muerto. La unidad expositiva Hades, que es la vitrina que ven ustedes a la izquierda, el viaje al más allá, nos permite asomarnos a ese frío espacio de sombras y realizar el tránsito de las aguas simbolizado en platos con dibujos de peces, pues el Hades y los paraísos se sitúan más allá de las corrientes del océano. Para la unidad temática mitos, el imaginario es de las más importantes, ya que del mito se nutre el pensamiento religioso griego. Los mitos cantan a los dioses y a los héroes y recuerdan aquel tiempo sagrado cuando mortales e inmortales convivían y compartían destino. La pieza icono, en este caso, es ese brocal de pozo romano, siguiendo modelos griegos del siglo IV, que narra el extraordinario nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. Tenemos también una vitrina dedicada a Heracles, el más popular de los héroes, y otra dedicada a Dioniso, dios del éxtasis, del gozo y de la vida, que acepta a mujeres en sus orgiásticos cultos, a mujeres, a animales, a sátiros y a extranjeros. También dedicamos otra vitrina o unidad expositiva al Olimpo, que es la estancia sagrada de los dioses y héroes, donde preside Zeus, poseído en los mares y sus profundidades, y podemos ver también a Hera, Afrodita, Apolo, Hefesto, Atenea, Perséfone y a Hermes, que protege a todos los humanos y a todas las ciudades en las que habitan. Cerramos el discurso museográfico de esta única sala de Grecia con la unidad expositiva Elysion, los paraísos. Los paraísos muestran el último destino imaginado, lugares asombrosos ubicados en los confines de su geografía mítica, parajes de reposo y bondad para acoger a las almas más nobles, Campos Elíseos, Jardín de las Hespérides o la Isla de los Bienaventurados. Todos ellos son lugares, en palabras de los filósofos griegos, donde las cosechas generosas hacen crecer en abundancia toda clase de frutos, donde fluyen fuentes de aguas puras, donde variados prados ofrecen un aspecto de primavera y se celebran plácidos banquetes. Como dijimos al principio de la conferencia, entre las etapas culturales más importantes reflejadas en la exposición permanente del museo está la Edad Media, que tratamos como el periodo histórico comprendido entre el final de la Antigüedad Clásica y el inicio de la Edad Moderna, es decir, abarca el milenio que va desde el siglo VI al XV. Es una época de grandes cambios de carácter social, económico y religioso, de la que se ha preservado un valioso legado cultural cuya heterogeneidad y riqueza queda reflejada en las colecciones del museo. Fechas de importancia vital para nuestra común historia son el 313, marcado por el Edicto de Milán, el año 711, con las primeras llegadas de islámicos a la península ibérica, el Califato de Córdoba, hasta 1031,
la famosa batalla de las Navas de Tolosa, en la que los almohades son derrotados por los ejércitos cristianos, y finalmente el reino nazarí de Granada de 1238 a 1492. Todas estas etapas están representadas de la sala 23 a la 26 de la colección estable del Museo Arqueológico mediante piezas de excepcional importancia histórica y artística. Entre ellas, queremos presentarles aquí el tesoro visigodo hallado en Guadamur, fechado entre los años 621 y 672. La pieza más destacada de las conservadas es la corona ofrecida por el rey Recesvinto, de la que cuelga una cruz pectoral bizantina. Otra de las piezas singulares a las que se ha dado un tratamiento especial ha sido el conocido como bote de marfil califal, que durante cientos de años estuvo guardado en la sacristía de la Catedral de Zamora. Es una obra que refleja el esplendor del Califato de Córdoba, producto de un taller del palacio realizado en el año 964. Está decorado con motivos de ataurique y animales que de forma armónica y elegante se mezclan evocando un jardín andalusí. En el borde de la tapa existe una inscripción en caracteres cúficos que indica a la destinataria del regalo el autor y la fecha. Es decir, el bote fue encargado por el califa Al-Hakim II para su favorita Shop, como regalo por el nacimiento de su primer hijo, que murió, por cierto, poquísimo tiempo después. Casi con seguridad, dentro del bote o contenedor debía estar el regalo en concreto, que era seguramente una joya. Cientos de piezas se encuentran expuestas al público hasta el siglo XV en las salas de medieval que están viendo ustedes, y otras tantas en sus almacenes. Todas ellas son obras del patrimonio histórico español y, por tanto, protegidas por la ley. Una de ellas es esta que presentamos hoy, y por eso hemos hecho esta pequeña introducción histórica sobre la Edad Media. Esta pieza arqueológica que están viendo ustedes en su imagen es la única que conservamos de su ciudad, Ceuta, en nuestro Museo Arqueológico. Se trata de un brocal de pozo o aljibe de cuerpo octogonal, borde ochavado y base circular, realizado en barro rojizo tamizado de color amarillo anaranjado, y conserva restos vidriados de un esmalte verde primitivo. Mide 65 centímetros de altura por 32 de diámetro. La decoración presenta motivos vegetales y arquitectónicos de arquerías y está realizada mediante estampillado en alto relieve. Cronológicamente podemos situarla en el siglo XIII, teniendo en cuenta que su forma y decoración permanecen a lo largo de bastante más tiempo. El expediente 39 de 1924 tiene como asunto la donación que hace al Museo Arqueológico Nacional don Mariano Ferrer Bravo de un brocal de cisterna encontrado al hacer los cimientos de una casa en Ceuta, además de un trozo de barro vidriado. El 15 de junio de este año 1924, el capitán de infantería en el regimiento de Covadonga número 40 y académico de la historia Mariano Ferrer escribe desde Madrid al director del MAN, don José Ramón Mélida Alinari, haciendo donación de esta pieza que apareció, según consta en su carta, en los cimientos de una casa de la antigua calle Riego en Ceuta, propiedad de Manuel Delgado. Al descubrir los cimientos, aparecieron las ruinas de un gran edificio árabe que, por la configuración de los pisos y distribución de habitaciones, parecían ser los de una mezquita. Todo esto se halla descrito en los documentos del expediente 39 de 1924. Sigue diciendo el expediente que el patio central era de mosaicos pequeños de variados colores
destacando el negro, y tenía una gran cisterna cuyo brocal es el que se acompaña. También había la existencia de algunos fragmentos de mármol que daba lugar a pensar que hubo columnas que sostuvieron galerías. Naturalmente, dada la calidad de la pieza del brocal, el 8 de octubre de ese mismo año de 1924, el director del Museo Arqueológico Nacional aceptó la donación para el museo. Siempre agradecidos, quienes como funcionarios del Estado trabajamos en los museos nacionales, a todas aquellas personas que como don Manuel Delgado y don Mariano Ferrer han hecho posible que el museo sea lo que es hoy, y a todos ustedes que se interesan por su patrimonio cultural. Objetivo de la museografía del siglo XXI, nuestro objetivo, es subrayar el poder comunicativo de las imágenes, tanto en el mundo antiguo como en el nuestro. Palabra e imagen griegas, romanas y medievales son testimonios únicos e irrepetibles, y en su singularidad establecen un puente entre nuestro tiempo y el de aquellos que las crearon. Las mismas preocupaciones y ocupaciones nos unen a los griegos de hace 2.500 años. El tiempo nos ha confirmado su universalidad. El cuerpo, el alma, el saber, el poseer algo que nos haga únicos, las creencias, el amor y la vida, sobre todo la vida. Buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por esta intervención tan estupenda, y si te parece podemos dar un turno de preguntas por si alguien tiene alguna curiosidad que plantear. Si me... En la calle Millán Astray actual. La calle Millán es que la hemos visto, naturalmente yo le comenté el caso a Fernando, y claro, yo quise lógicamente documentarme bien, quise buscar dónde estaba la calle, las posibilidades que tenía la calle, si existían restos por ahí y tal. Yo aquí lo dejo, aquí está expuesto el tema. Naturalmente es el arqueólogo de Ceuta, son ustedes los de Ceuta quienes tienen que seguir la investigación. El Museo Arqueológico Nacional, por supuestísimo, está abierto a cualquier eventualidad y a cualquier circunstancia, y estamos abiertos a todo. Y bueno, la investigación tiene que seguir por ahí, como en todas estas cosas. En 1924 y en el 2021, yo creo, ya es una opinión personal que también fue compartida por todos ustedes, el brocal de Pozo es precioso, o sea, es precioso, está muy bien hecho y tal, pero tiene unas medidas de 64x32, es pequeño. Yo no sé si puede corresponder a una gran mezquita, una pequeña mezquita, un oratorio particular o simplemente a una casa. Claro, aquí se habla de mezquita para dar mayor importancia. El Museo Arqueológico Nacional, como todos ustedes saben, y sobre todo a partir de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, no recibe piezas de excavaciones. Nosotros tenemos que comprar piezas, pero eso es la actualidad, pero con anterioridad todas las piezas que llegaban al Museo Arqueológico Nacional eran las piezas principales y más importantes de toda España. El Museo Arqueológico Nacional, su yacimiento es España entera, porque es un museo nacional. Entonces, claro, bueno, pues siempre, claro, se pondera y se alaba, que en este caso lo es, por supuesto, este brocal de Pozo, una importancia extraordinaria. Pero se eleva, digamos que se le da un poco de empaque diciendo, pues debía de proceder de tal, de no sé qué, no sé cuándo y tal.
para dar mayor aire a la pieza y que sea acogida dentro del Museo Arqueológico Nacional y aceptada la donación, porque realmente el Museo Arqueológico Nacional tiene las mejores piezas de España y de las mejores del mundo. Creo que decía Fernando antes que he viajado, he comisariado exposiciones en muchas partes de Estados Unidos o de Japón o de por ahí. Nosotros cuando viajamos con piezas arqueológicas viajamos y van un número considerable de piezas, viajamos en dos aviones. Nosotros nuestro patrimonio no lo llevamos todo, por ejemplo, en un mismo avión, en un mismo vuelo. Vamos como los reyes, vamos separaditos por si acaso, Entonces, bueno, pues son eso, son piezas excepcionales. Y volviendo a lo que tú dices de la calle Riego, yo ahora invito a que se estudie, que se mire la posibilidad, que se vaya a documentos antiguos si los hay en el ayuntamiento y tal, y en fin, la posible procedencia exacta o más o menos exacta, ya que tenemos esos datos únicamente. No nos consta ni número de la calle, ni siquiera sé el segundo, no sabemos el segundo apellido del dueño de la casa, del señor Delgado, o sea, solamente tenemos eso. Pero debió de ser una familia conocida, claro, claro. Claro, entonces, efectivamente, entonces eso ya es para vosotros, eso es, ya tenéis que verlo y que estudiarlo vosotros. Si me permite, Ángeles, yo quisiera corregirte un poco. No solo nos trae a conocer esta pieza, no solo nos da a conocer esta pieza, no solo nos invita a que investiguemos, sino que ella es aún más generosa. Ha traído la copia del expediente completo que está en la ciudad, ya disponemos de él, y además ha traído fotografías de momentos en que esa pieza estuvo expuesta en diversos momentos. Eso todo está en Ceuta ya y ha sido porque ella se ha preocupado de recopilar todo esto y traernoslo para que nuestro trabajo sea más fácil. ¿Alguna intervención más? ¿Querías participar, José Manuel? Sí. Buenas noches. Ante todo, agradecerle este magnífico recorrido que nos ha hecho por las salas del mundo romano y griego del Museo Arqueológico Nacional. Y, bueno, comentando lo que usted ha dicho también al principio, lo ha comentado Fernando también, usted se ha hecho referencia a ello, los beneficios, ¿no?, que está teniendo, digamos, esta actualización, la revisión de lo que son las salas del Museo Arqueológico en cuanto a visitantes, aunque Madrid es un foco cultural ya de por sí, en todo el conjunto, ¿no?, de instituciones culturales que conlleva. Pero en el caso de Ceuta, teniendo en cuenta pues que tenemos una colección arqueológica pues muy importante, ¿cómo cree usted que eso podría, un museo como estamos intentando, ¿no?, desde el Instituto de Ceuta, desde la Consejería de Cultura también, para que ese museo que en Ceuta tuvimos uno, tampoco hemos tenido un gran museo, digamos, en cuanto a una instalación, como por ejemplo puede ser esta biblioteca, pero qué beneficios se podría tener Ceuta desde el punto de vista del lanzamiento, aprovechamiento turístico, y además también, pues bueno, sabiendo como que también que conoces la colección arqueológica de Ceuta, me gustaría también conocer tu opinión sobre las posibilidades que tiene la colección arqueológica y los beneficios, ¿no? Yo, sí, vamos, bueno, es que está clarísimo, o sea, como que ahora es de noche, aunque no lo vea. El artículo 44 de la Constitución reconoce como derecho fundamental el acceso a la cultura y dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tenemos derecho. Una parte de la cultura fundamental, fundamentalísima, más y de grande, son los museos a los que yo he dedicado mi vida entera. He trabajado en museos pequeños, en museos grandes, ventajas y beneficios. Antes de ventajas y beneficios, o sea, es que es un derecho de todos los españoles que tenemos y deberíamos tenerlo. O sea, efectivamente no entiendo cómo no hay un museo arqueológico en Ceuta. Yo he apoyado y he estado encantada y hemos cedido piezas en depósito al Museo de Baena. O sea, ciudades más pequeñas, más modestas, tienen sus maravillosos y magníficos museos promovidos desde los ayuntamientos, normalmente, o las comunidades autónomas. Estoy segura también que en su estatuto de autonomía se habla de la
de la conveniencia, de la necesidad. Beneficios todos. La cultura siempre es positiva, siempre es beneficiosa. Para los niños, para los estudios, el tenerlo todo agrupado en un centro, el poder mostrar, como mostramos nosotros en el Museo Arqueológico Nacional, toda la prehistoria, toda la protohistoria, todos los pueblos que han conformado ese gran yacimiento que tenemos nosotros, que es España, se hace a nivel de Baena, de Mérida, con el Museo Nacional de Arte Romano, que no deja de ser un museo de sitio, un museo de yacimiento, o en Ceuta, o sea, cada uno lo que tiene, ¿no? Y vamos, es que yo lo veo fundamental. Yo, de hecho, la primera vez que vine a Ceuta hace 3.000 millones de años, pues yo pregunté por el Museo Arqueológico con total y absoluta normalidad, claro. Muchas gracias. No, es necesario, es necesario. Perdón, dándole las gracias por su asistencia, dejamos descansar ya a Ángeles. Muchas gracias. Gracias. Lo sacamos de aquí. Esto te lo dejo aquí. Las imágenes se quedan aquí. Si quieres, luego Antonio te las coge, ¿vale? Porque las ha dejado ahí en el PowerPoint o no.